Hey, hola, hola amigos, bienvenidos a un video más de nuestro canal. Mi nombre es Alejandra. Hey, yo soy Osmel. Este día estaremos hablando sobre la experiencia que nosotros vivimos durante el embarazo. Quédate en el video, que está muy interesante. Antes que nada, les vamos a dar las gracias a esas personas pues que desde el principio de este proyecto nos han estado apoyando. Ahora somos ya más de 100 suscriptores. Y gracias a todas esas personas que nos están apoyando. Así que, sin más nada que decir, pues comencemos. Bueno, ¿cómo fue que nos enteramos? ¿Qué fueron los síntomas? ¿Qué pasó? Fue de la nada, o sea, yo, mi periodo menstrual era siempre bien irregular, entonces yo no contaba con que, ay, si no me baja yo me aflijo, no, para nada. Pero de repente un día yo me desperté y le comenté que ese día no me dio nada de hambre, pasé toda aburrida, con dolor de cabeza, bien decaída. Para mí quizás decía yo, ay, a saber qué, ando deprimida, no sé. Pero antes que llegara ese día, yo ya tenía mis sospechas, sinceramente, yo, porque ella me decía que seguido le dolía la cabeza, que de repente me decía, me siento mareada, yo. Ajá, pero es que, entonces, un día salimos a comer los dos y a la hora de comer, pues a mí no, ay, no sé qué me pasó, pero es que me dio un asco esa comida. Pero la cosa no es que le dio asco, sino que ella me decía, quiero comer eso, and va. Nos fuimos al lugar y ya cuando vio que tenía la comida ahí, dijo, no quiero, entonces, sí, prácticamente la dejé enterita, él me dijo, bueno, no se la come, ya no te la comas ni nada, pero eso sí, me dijo, tenés que ir al médico porque eso no es normal. Y yo fui al médico, me dijeron de que para dentro de 2 días me iban a atender y tal. Se llega el día, que por cierto era un 14 de febrero. El regalo del 14. Buen regalo me dieron. Entonces, yo, la doctora empezó a hacer el chequeo y todo, y yo le decía, pero mire, tengo tanto tiempo de retraso, pero es que no sé si sea eso. No, me decía, eso no, no hay problema, ha de ser un virus, puede ser que sea eso, te voy a dar un medicamento para eso. Y yo insistiéndole, pero mire, tengo retraso, ¿será que es? Bueno, me dijo, si tanto insiste, te voy a mandar a hacer una prueba, pero yo dudaba porque me dolía mucho el vientre, entonces yo decía, bueno, yo me la voy a hacer por si acaso. Y en eso, bueno, yo andaba con mi cuñada y así, y ella bien emocionada porque decía, no, Ale, tú estás embarazada, y yo, no, bueno, tal, me hicieron la prueba, de repente, no sé cómo fue que me dice, vale, enhorabuena, estás embarazada, positivo, y yo, no sé, pero es que, o sea, la noticia me cayó tan de sorpresa que yo me quedé en shock. Solo le dije a mi cuñada, estoy embarazada, y ella va a llorar. Y me dice, ¿cómo le vamos a decir a aquel que no sé qué? Y yo le digo, bueno, hay que esperar que llegue a la casa. Y ese día, pues, él llega. Él ya, como le dice él, quizás ya la huelía, porque yo ya tenía mis sospechas, sinceramente, yo ya tenía. Porque ese día, o sea, sí era un 14, ¿va? Pero nosotros casi nunca nos acostumbramos así como que, ay, te voy a dar un detalle por el 14. Ah, pues ese día yo salí del trabajo, yo emocionado, porque yo así, sinceramente, yo me imaginaba. Pero no me quería ilusionar todavía, no quería, yo tenía ese miedo que me dijeran de que no, que era otra cosa. Pero a la vez yo quería que me dijeran que sí, que ella estaba embarazada. Yo tenía una mezcla de emociones en ese momento. Bueno, pasé por ahí a hacer unas compras, llevarle unos chocolatitos, llevarle una rosa así bien bonita. Ah, pues, ya. Como cuando son los hombres, ¿verdad? Cuando ya huelen algo, cuando quieren algo, aún van con su detalle. Llegando a la casa, bueno, de repente la voy viendo a ella sentada en el sofá, solo a ella. Y dije, mi hermana y mi cuñado, ¿qué se habrán hecho? Ya se habrán ido. Bueno, no importa. Y le pregunto, ¿qué te pasó? ¿Qué te dijeron? Mira, y hasta se me había olvidado darle los regalos. Ah, le digo, mira, te traigo esto, ay, gracias, no sé qué. Bueno, ¿y qué te han dicho en el médico? Y empezamos a hablar, y de repente saqué una bolsita porque yo no hallaba cómo decir, yo quería dársela así, con, no sé, hacer algo especial, pero fue tanto las emociones, el shock que quedé, que me dijeron que estaba embarazada, que no sabía cómo, y tenía una bolsita de dulce,
Entonces, no sé qué se me ocurrió y le metí la prueba ahí. Ah, y me da la prueba, me da la prueba y yo, sinceramente, yo nunca había entendido eso de las pruebas. Ajá, y voy viendo dos rayitas. ¿Qué significa? ¿Qué yo, y yo leí, por eso se he puesto ahí hasta los papeles. Lee el papel, me dice. ¿Qué dice? Que uno de los nervios que ni leer podía. Y cuando me va diciendo, estoy embarazada, yo... Y sale mi hermana, y sale mi hermana, y felicidades, que no sé qué. Fue, sinceramente, una de las mejores experiencias que he tenido. Y exactamente fue el 14 de febrero que nos enteramos que estábamos embarazadas. Otra de las cosas que les queríamos también comentar acerca de todo el rollo del embarazo y así, es acerca de los mitos que... Para saber más que todo el sexo del bebé. Entonces nosotros, bueno, cuando ya habíamos como... Bueno, es que nosotros habíamos investigado, nosotros habíamos estado, la curiosidad. Ajá. Por querer saber, desde las primeras semanas que nos enteramos de que ella estaba embarazada, pues queríamos saber qué era. Ajá, cuando ya nos había pasado todo, ya lo habíamos asimilado, era la palabra, ya lo habíamos asimilado todo el embarazo, pasaron los meses, vimos al bebé por primera vez, la primera ecografía y así, nosotros ansiosos de que ya nos dijeran qué era y nos poníamos a estarnos preguntando qué queríamos. Ajá. Entonces, un día nosotros investigando así por YouTube y todo eso, ahí como a él le decían, no, le decía, es que a ella le ha crecido demasiado el estómago, ella seguro es un niño, le decía. Sí, todas las personas que yo, bueno, que tenían confianza conmigo y cuando iba, paseaba con ella, me decían, pero que tu mujer está embarazada. Sí, está embarazada. Mira, por la panza es seguro que es niño, seguro que es niño. Y todas las personas que veíamos, todas las personas de confianza nos decían, es que es niño, va a ser niño, te lo aseguro. Aunque había otras que a mí me decían, no, es niña porque la pancita como que se te va haciendo redonda y como que de la cara yo me hice un poquito más redonda. Yo nunca entendí eso, la verdad, pero la gente que me veía pues así me decía. Entonces nos habían confundido, pero era como más la ilusión. Entonces es niño, decíamos nosotros. Y hay un juego en YouTube. Que bueno, en YouTube, en todos lados, creo que Sí, nosotros estuvimos investigando por internet, como en internet se encuentra de todo. Uh-huh. Y estamos viendo algunos videos de cómo saber el sexo, en teoría, de tu bebé. Uh-huh. Ah, pues hicimos diferentes pruebas. Había una prueba de una cadenita que poníamos la cadenita encima de la pancita de ella cuando le iba creciendo. Ah, pues, si la cadenita, la medalla que tiene al final. Uh-huh. Giraba así, daba vuelta, es que diciendo que era niño. Lo hacía en línea, pues era niño. Entonces, y lo hicimos varias veces. Uh-huh. Varias veces nos decía niño. Hacía para arriba y para abajo. Otras veces no salía. Niña, nosotros. Ajá, entonces nosotros nos habíamos quedado. También hicimos el del calendario chino, que dicen de que tenés que contar el mes que quedaste embarazada, más los años y no sé cómo era la cosa, pero el punto es que siempre nos salía niño. Bueno, se llegó el día que me hicieron la ecografía de las 20 semanas. Bueno, muy nerviosa, pero ya era como que quizás es niño, entonces, y nos dice, así, es una nena. Una nena, y yo me quedé, ¿qué? Ajá, y yo me quedé. Y otro día les pregunté, ¿segura? Sí, una nena, mira, aquí está. Al rato ya lo asimilamos, ya nos alegramos, ya una niña, ya empezamos a pensar cómo va a ser, qué, cómo aquí. Y ya les contamos a toda la familia y todo como que, ay, nos equivocamos, todos pensábamos que era niño y así. Y bueno, así fue. Otra de las cosas que también les queríamos contar, que fueron los famositos antojos del embarazo. Otro lío. Ya que a mí en sí hacían antojos tan seguidos, era bien raro que me diera, pero cuando me daban unos antojos era como que los necesito ya. Sí, era muy difícil. Una vez me recuerdo de que yo había llegado de trabajar eso de las 4 de la tarde, yo llegaba que tenía hambre de almorcé, yo quería descansar un rato, bueno, entonces ella me dice, de repente me dice, mira, quiero comer fresas con Nutella. Nutella.
a esta hora, estamos en pleno verano, las temperaturas llegan a 42, 43 grados. Le digo, va, está bien. Pero no quería, de tan que así, cansada que me sentía, no quería ir solo. Bueno, ¿quieres ir conmigo? Le digo, va, está bien, me dice. Nos vamos al primer supermercado. Bueno, no fue un supermercado, sino que fue a una frutería que teníamos cerca de la casa. No había fresa. Le dijeron a él que la temporada de fresa ya había pasado. Ay, ya había pasado. No. Después nos vamos a un supermercado que estaba a la par, preguntando, bueno, ¿tienen fresa? Fresa, para esta fecha ya no tenemos fresa. Va. Nos vamos a otro supermercado que estaba más lejos y todos andamos caminando y caminando. Llegamos a ese supermercado y nada, no había tampoco fresa, solo había un tema. Y ella me dice, quiero fresa, quiero llorar, que quiero fresa. Tengo tantas ganas de comer fresa que tengo ganas de llorar también, me dice. Bueno, vení, vámonos a otro supermercado, esta va a ser la última opción. Y caminamos y caminamos y caminamos, llegamos al supermercado. Y resulta que habían como dos bandejitas, habían todavía. Una fresa tan, pero tan muerta, ya la última de la temporada, entonces. Sí. Ah, pues las compramos, llegamos a la casa y abrimos la fresa y abrimos, destapamos el bote de Nutella que lo habíamos comprado también. Agarra una fresa, se come una, qué rica estuvieron. ¿Qué? Y ese era todo, le dije. No, pues sí, sí, ustedes me van a entender, bueno, las que están embarazadas, las que no están embarazadas, me van a entender que a veces no es como que te vas a llenar y a llenar, sino que muchas veces solo era para quitarme el antojo. Una vez fue que estaba deseando pizzas y resulta de que él por el mediodía, pues, me dijo, te la voy a llevar, no hagas almuerzo, y yo, sí, hay la pizza. Y pues no sé qué pasó, que ese día, pues, Yo había, todavía no me habían pagado y no tenía dinero en efectivo. Y voy y al supermercado digo yo, bueno, lo voy a pagar con la tarjeta. Pero resulta que en ese momento no sé qué problema tuve con la tarjeta que no pude pagar la pizza. Y no me pagué. ¿Qué? No puedo pagar si tengo efectivo. Bueno, si tengo dinero en la tarjeta. Y no pude pagar. Bueno, llegué a la casa y le digo, mira, me pasó este problema. Y ella se pone a llorar que quería pizza. Ay, que no, quería pizza. Y que era, no sé, era una como, no sé lo que me daba, pero era de llorar, y yo, ay, la pizza. Y bueno, y él contemplando, te voy a hacer tal cosa. Sí, pero es que yo quiero la pizza. Entonces en la noche me dice, bueno, voy a donde yo trabajo, pues ahí hacen pizza, ojalá que hagan esa noche. Entonces, cabal, hicieron pizza y me dice, vaya, ven a traerla. Ay, yo rapidito, uy, que la panza ni la panza ya ni me daba para caminar, pero ahí iba. Bueno, uno de los antojos más raros, que no quiero dejarlo pasar, fue que no se va. Pero para mí siento que es lo más raro. Un día habían llegado una familia a la casa. Limón y sal, solo así estaban comiendo. Y en la mesa había pan de ese de molde, pan de caja, como le decimos en El Salvador. Bueno, y como lo ves, y de repente yo, ya para ese momento yo me iba para a trabajar y me dicen, mira, tengo ganas de pan con limón. ¿Qué le digo? Pan con limón. Ajá, entonces, y él como me dice así, como que pan con limón, ¿es en serio? Y yo, sí. Y me dice, ay, no, y hizo como una mala cara. Entonces yo como que me quedé así como que, bueno, ni modo, ¿va? Bueno, yo me fui a trabajar y cuando llego de trabajar, me dice, te voy a contar algo. ¿Qué le dije? Es que me tenía que quitar la gana. Me quité la gana de comer pan con limón. Yo sentí tan rico, pero tan rico, me comí un pedazo de pan, ay, exprimí el limón, ay, no sé, pero era una sensación más rica. Otras cosas que también me dio de comer bastante fue en los últimos meses, fue que eran muchas semillas, así como almendras, maní, así, y también hielo, que yo no sé por qué, pero es que me daba como una manía, a veces me levantaba en la madrugada a comer hielo. Y me decía, ¿y ya estás comiendo hielo otra vez? Y yo, sí, es que siento tan rico, le decía yo. Sí. ¿Cómo nos preparamos? En sí, bueno, el que más se emocionó fue él, porque yo también, claro. Nos emocionamos, sí, los dos. Ahorramos, claro, que supimos que estaba embarazada, pues empezamos a ahorrar para poderle ir comprando cositas a la bebé.
gracias a Dios, pues conocimos a personas que nos ayudaron mucho en ese aspecto. La bebé fue muy bendecida, ya que no tuvimos necesidad de comprar cochecito, cuna, ni cuna, que nos regalaban mucha ropa. Entonces, créanme que me llené de una maleta mediana, podría decirle, de solo ropita para ella cuando ya nos mudamos de ciudad, pues que nos fuimos. Gracias a Dios, pues ya llevábamos muchas cosas, fueron muy pocas las que nosotros compramos, sí. Más que todo fue ropita, lo digo, ropita más sí, que todo. Sí, ropita, y creo que nos preparamos muy bien para eso. Sí, gracias a Dios, pues que todo nos fue bien en el embarazo, tanto como yo con la bebé, todo súper bien, y también que Dios nos dio la oportunidad de prepararnos económicamente. La bebé, pues, gracias a Dios, nació súper sanita. Y creo que hasta aquí quizás vamos a dejar el video. Sí, ya creo que se hizo un poco largo, así que lo vamos a dejar aquí. Lo tratamos de resumirlo más, porque nosotros creo que hablando, las mamás me van a entender hablando del tema de los hijos, pues nos alargamos, pero en el próximo video voy a estar contándoles a muy detalle cómo fue mi parto aquí, todo lo que viví. Esa fue otra de las experiencias que nos ha quedado bien marcada. La experiencia que se vivió en el hospital. En el hospital, todo el trato, cómo la pasé, cómo me preparé, todo. Y pues creo que ya hablamos mucho. Así que vamos a ir despidiéndonos ya. Antes... Siempre, por favor, comentarnos ahí si les ha gustado el video. ¿De qué quieren que estemos hablando en los próximos videos? No sé, algo que quisiera vernos hacer también. Y pues, también, siempre regalarnos un like. Sí, un like, por favor. Y también suscribirse al canal, que ya vamos creciendo de poquito en poquito. Muchas gracias por vernos, por el apoyo que nos dan. Y pues, creo que hasta aquí lo dejamos, y sin más nada que decir, pues nos vemos en el próximo video. Adiós.